nos va, este comportamiento lo que nos va a permitir es verificar que no se dupliquen los usuarios, porque los usuarios pues deben de ser únicos. Entonces, dentro de lo que es el Server Behavior, hay un submenú que se llama User Authentication y después vamos a poner lo que se llama Check New Username. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos al Dreamweaver. Okay. Aquí podemos seleccionar si quieren lo que es la formita. Y nos vamos a comportamientos de servidor, al Server Behaviors. Le vamos a dar el más y ahí vamos a tener lo que es User Authentication. Y en User Authentication vamos a poner Check New Username. ¿De acuerdo? Para que entonces no tengamos problemas con cuál es el. Dice username este file, le vamos a decir que en este caso es el de email. ¿De acuerdo? Y me dice si existe, a dónde lo envío. Aquí tenemos el browse y vamos a poner a uno que se llame registro error punto php. O incluso le podemos decir que se vaya al mismo registro, que se vuelva a correr. El problema es de que no le va a decir ningún mensaje de error. Le estamos diciendo, ok, en caso de que esté dando un email que ya existe, entonces se va a ir automáticamente a, en este caso, al registro error, que de momento no existe, hay que crearlo, exacto. Entonces le damos ok. Y ya nos puso esa verificación. Lo que va a hacer es ir a la base de datos, verificar si existe o no. Si no existe, lo da de alta. Y si ya existe, nos va a enviar a registro error.